¿Vostè està segur de la llista que porta? ¿Vostè està segur de Rita Barberà? El seu partit està podrit, porten molt de temps dient-ho. Podrit. I vostè s'ha escandalitzat quan ha sentit comptar 1.000, 2.000, 3.000, però també s'han escoltat altres coses. 5.000 per al partit. Cleop financia el partit. Gerardo és el recaudador. Ha fet vostè alguna cosa per a demanar que se li obri un expedient a Gerardo Camps? També a la cantilla, que parlem d'alacantins? Vostè no fa res. Moltes gràcies. Mira a passar el temps. Gracias, Ignacio Blanco. Alberto Fabra, muy, muy breve, por favor, por las, por las alusiones. ¿Cómo puede decir que no he hecho nada contra la corrupción? Porque ustedes, no lo ha hecho. Ustedes porque tienen... no lo ha hecho. ¿Qué caso ha denunciado? Déjame. Contésteme, le he preguntado. Mire, ¿Qué caso ha denunciado? ¿Qué papeles ha llevado a los tribunales? Señor Fabra, yo no sé si fa un any que usted conoce el Carrus, la investigación de la Fiscalía. Yo sé que lo conoce desde septiembre. Desde el mes de septiembre. Y con miro el WhatsApp y podré desde qué día usé yo que usted conoce. Però, mentrestant, no ha fet res. Ha anat a abraçar a Rus i a proclamar-lo candidat a l'alcaldia de Xàtiva. I després li ha fet una pregunta. I, a més, li ha fet en altres debats, encara no ha respost. Es fia vostè de Rita Barberà? Es fia vostè dels components de la seva llista? D'ací al diumenge haurà de fer alguna suspensió cautelar més? I clar que hem de parlar de mesures. Mesures contra la corrupció. Nosaltres plantegem una comissió de la veritat per alçar totes les catifes, per obrir tots els calaixos, per a que la ciutadania conega què ha passat en els seus diners públics durant els 20 anys de règim de corrupció massiva del Partit Popular, de cleptocràcia, de govern dels lladres. Però, a més, cal aplicar mesures de transparència, vam ser els primers en proposar una llei de transparència, mesures de control de representants públics, mesures de participació. I són mesures que Esquerra Unida s'aplica a si mateixa, perquè fer en públic els nostres sous, les nostres subvencions, perquè nosaltres apliquem ja la limitació de manaments, la limitació i transparència de salaris, la incompatibilitat de càrrecs. Vostès, mentrestant, no fan res. Mire, señor Blanco, usted tenía las grabaciones, yo no. Así de claro. Usted tenía esas grabaciones y nadie más las tenía. Ya se ha ido utilizando como le ha convenido más. ¿A la Fiscalía? Mire, a la Fiscalía, a la Fiscalía el 30 de julio de 2014. Usted las tenía, yo no las tenía, ni las he escuchado. Pero conoce la investigación desde el mes de septiembre. Con lo cual, yo no las he podido escuchar ni he podido saber cuál era su contenido. Y cuando lo he sabido es cuando he actuado. Pero señor Blanco, por favor. Al igual que en los otros casos, cuando ha habido un motivo más que suficiente y estaba demostrado que una persona estaba en un proceso de investigación, se ha ido a la calle del Partido Popular. Y eso es lo que a ustedes les ha sabido mal, porque hubiera gustado que hubiéramos estado en otro momento del Partido Popular y aquí a final de la legislatura. Ustedes no creían que nosotros pudiéramos quitar a todas las personas imputadas de las Cortes, ni que hiciéramos todas las actuaciones que hemos hecho, colaborando con la justicia para que pudieran hacer su trabajo y poder demostrar que lo que hay en la Administración no es ese escenario que ustedes están hablando, ni muchísimo menos. Aquí hay mucha gente que está trabajando, que está dejándose la piel para que las cosas vayan adelante y que hoy podamos hablar de que las cosas están mejor que hace 4 años. Pero a ustedes eso les da igual, porque han ido todos los días yendo al resto de España, incluso fuera, a poner en evidencia la imagen de la Comunidad Valenciana. Y eso creo que no es de recibo para tantas y tantas personas que todos los días se están esforzando para que esto salga adelante. Gracias, señor Fabra. Último turno, se nos acaba el tiempo. Pero alusiones. Respecte al que jo he dit. 30 segons. 30 segons. Senyor Fabra, jo he dit que vostè coneixia la investigació de la Fiscalia que afectava el senyor Rus des del mes de setembre. Vostè ho nega ara i així? Perquè es podrà demostrar que vostè coneixia des del mes de setembre aquesta investigació. I també li he preguntat, ja crec que van 4 o 5 vegades, si vostè es fia de la senyora Rita Barberà i dels components de la seva llista. I tampoc respon. El silenci, en aquest cas, sembla que sigui una confirmació que no es fia de ningú. De ningú del seu partit. Jo li he fet diverses preguntes i no m'ha contestat. Li en faig una altra, que ja li vas fer un altre dia. Vostè va dir que no havia vist en la seva vida el senyor Marcos Benavent. Continua afirmant que no l'ha vist mai, que no el coneix, que mai ha parlat amb l'exgerent d'Imelsa, el de les gravacions, el de la trama de corrupció. És capaç d'afirmar-ho avui, ara i així? Hemos podido comprobar como todos ustedes solo tienen un argumento en común y es echar al Partido Popular. Pero no hablan de propuestas de futuro, no hablan de lo que la gente quiere saber. Cada uno de nosotros lo que vamos a llevar como soluciones a sus problemas. Fabra, vostè vol que l'escolten, però les meves preguntes no les escolta. I no les respon. El seu silenci l'incrimina. He preguntat per Rita Barberà, per Marcos Benavent. Vostè coneix un bar del Camí Nou de Montcada? Ha estat alguna vegada allí, amb Marcos Benavent? M'agradaria que responguera.